cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande. Nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante. Como siempre, la provincia de Santa Fe sola le puso el pecho a todos los problemas. Y así vamos a volver a ponerle el pecho una vez más a los problemas que tiene la República Argentina. Pero ahora una sola cosa, no vamos a permitir que vengan a avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia. Claramente no había ocurrido hasta ahora, a pesar de esta triste historia de asesinatos políticos, asesinatos contra los trabajadores, que directamente desde la primera magistratura se incitara a la violencia política, a la violencia contra una persona. También en el mismo posteo incluía a gobernadores y a diputados. El único con nombre y apellido era lamentablemente yo en esa lista. Pero claramente allí hay una idea. Cuando dice detectado y hasta la vista, baby, es cuando el Terminator mataba a una persona. No puede haber equívocos. Los jueces no pueden mirar para otro lado cuando hay una incitación directa a un asesinato. Es claro que si no hay una respuesta judicial es porque los jueces quieren mirar para otro lado. No solo vamos a hacer la denuncia penal como corresponde, no solo Milei va a tener que responder ante la justicia, sino que vamos a desarrollar una campaña política contra la violencia hacia los dirigentes y los militantes políticos. Durante enero se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a provincias, así que se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales que solo buscaban el beneficio de sus representantes, para el empleo militante. Entendemos que si todos estamos haciendo un esfuerzo, especialmente la gente, el que trabaja y el que todos los días la pelea en la Argentina, entendemos que también el esfuerzo tienen que hacer los gobernadores. ¿Pero te sorprende que Javier Milei salga ahora a decir todo el que no está conmigo está en contra y por ende es casta, lo asociás con otras experiencias del mundo político en el planeta Tierra? Claro, ese es el típico, la típica estrategia de construcción del fascismo. Es lo que hizo Chávez en Venezuela. Es exactamente. Mira, ayer me llama una amiga periodista que es venezolana, aunque obviamente está exiliada y vive en Argentina, como tantos otros venezolanos. Y me dice: esto es exactamente lo que hacía Chávez en Venezuela cuando empezó. O sea, cuando empezó Chávez en Venezuela y no tenía todo el apoyo parlamentario, cuando un diputado le votaba en contra de algo, decía que era en contra de la gente. Las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. ¿Ah? Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían, porque la mayoría pensaba lo que me estás preguntando vos. Vos, ministro, anunciaste que vas a ir a equilibrio fiscal y dentro de la ley tenías 1.4. ¿De dónde lo vas a sacar? Vas a venir con el caballo cansado. Y yo ya tenía medianamente los números, tenía un plan B y ya veía que estábamos yendo prácticamente a déficit cero aún sin la ley. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En un escenario inédito para los últimos tiempos, que es un enfrentamiento abierto y buscado por el presidente de la Nación, Javier Milei, con gobernadores que en teoría hasta hace 10 minutos podían ser sus eventuales aliados políticos para construir gobernabilidad, con bloques de diputados del radicalismo o del peronismo no kirchnerista, que desde el primer momento, con tal de que no vuelva al kirchnerismo, se mostraron proclives a ofrecerle mayorías en el Congreso al presidente Milei. Y sin embargo, lo que estamos viendo es una confrontación muy, muy fuerte del presidente Milei con esos
potenciales aliados. Esta no es la confrontación de Milei con el kirchnerismo. Milei parece que en este momento lo ignora el kirchnerismo, porque el kirchnerismo está casi fuera de juego en este momento, sino que está entre muy enojado o construyendo un relato, enfrentando a gobernadores que en muchos casos desalojaron al peronismo kirchnerista en sus provincias y que estaban muy cerca del gobierno nacional en términos de sostener políticamente un gobierno que tiene muy poquitos diputados y apenas 10% de los senadores en la Cámara Alta. Todo esto ha tenido algunas señales, la verdad, insólitas en términos de insultos, agravios, el enemigo respecto a que la casta está enfrente, insisto, no es el enfrentamiento de Milei hoy con el kirchnerismo, sino con parte de la dirigencia política que algunos piensan comparte su electorado. Es decir, estamos hablando que Milei se está enfrentando con parte de los gobernadores, diputados, senadores de la oposición dialoguista, con una idea de que muchos de los que lo votaron a él son también los que votaron a esos gobernadores y votaron a esos legisladores. Y los está poniendo en el lugar de la casta, porque dice Milei, entorpecen el cambio que él busca. Ahora vamos a analizar lo que está significando en este momento un proceso de ajuste muy, muy fuerte de la economía, pero adicionalmente también Milei jugando muy fuerte recortando fondos de transferencias a las provincias, en parte para el mecanismo tradicional. Desde Menem a esta parte lo han hecho todos los presidentes, apretar a los gobernadores que no se disciplinan, pero algunos creen incluso para profundizar el relato de que hay una casta que no permite construir el futuro que Milei imagina. Y cuando hablo de los gobernadores, hoy han salido a criticar, por ejemplo, el recorte de subsidios al transporte en las provincias, a los colectivos en las provincias, que es una partida ínfima, muy, muy chiquita, el 0,06% del PBI, ni siquiera es el 0,1% del PBI, porque el grueso de los subsidios al transporte se concentran acá, en Ciudad y Gran Buenos Aires, en el AMBA. Pero Milei decidió recortar esta partida como una forma de castigo a los gobernadores porque entendió que lo traicionaron, esos gobernadores dialoguistas lo traicionaron en la negociación por la ley ómnibus. Y hoy salieron, en un ratito van a ver, desde el gobierno de Mendoza, que tiene en teoría un aliado de Milei, al gobernador Alfredo Cornejo, y sobre todo dos gobernadores de la región centro que están muy enfrentados con Milei desde que Milei lanzó la propuesta de subir retenciones, porque su electorado obviamente tiene que ver con el campo y la zona central de la República Argentina, y era una promesa de campaña de Milei no subir las retenciones, y desde entonces están enfrentados con Milei, que son Maximiliano Puyaro, el gobernador radical de Santa Fe, y Martín Fiarlora, el gobernador peronista, no kirchnerista, de Córdoba, el sucesor de Schiaretti. Ahora, lo que quiero contarles es que esta pelea política, que es sorpresiva, porque uno pensaba que las peleas de Milei podían ser con un sector del kirchnerismo que viene dejando trascender que Milei no llega a marzo o abril. Es decir, que tiene la idea, la esperanza, el deseo por ahí que Milei no continúe en el poder, pero no con un sector que era la oposición dialoguista con la cual se suponía Milei iba a construir gobernabilidad y dejar aislado al kirchnerismo. Ahora, esta pelea política muy fuerte, que no es lo mismo enfrentarse con el kirchnerismo, que todo dirigente político hoy cree que eso suma, porque es un sector político que perdió las elecciones, no solamente a nivel nacional, solo conservó la provincia de Buenos Aires, pero en la mayoría de las provincias también fue desplazado, sino que se está enfrentando con gobernadores que también fueron muy votados en las provincias, y muchos de ellos incluso con críticas fuertes al gobierno anterior de Alberto Fernández. Todo esto se da en un contexto de, fíjense lo que está pasando con la economía. Hay un derrumbe de las ventas, hay una recesión
en curso muy, muy grande. Según la última medición de CAME, en enero las ventas totales cayeron 30% en los comercios minoristas y en particular dos rubros que marcan el termómetro, si se quiere, de la canasta básica esencial de la sociedad, tuvieron derrumbes superiores al 30%. ¿No? Esta es la medición de CAME, que venía ya con una caída, un enfriamiento de la economía durante todo el año pasado, en medio del descontrol inflacionario. El año pasado, desde diciembre del 2022, la economía venía cayendo mes a mes en las ventas minoristas, en el consumo minorista, pero en diciembre cayó casi 14% el consumo, las ventas en los comercios minoristas, y en enero casi 30% de caída. Un derrumbe que no se había visto nunca en la medición que hace CAME, que es la principal entidad del comercio minorista y de las empresas pymes. En particular, dos rubros, fíjense, hay 35% de caída en el rubro de ventas de alimentos y bebidas, es decir, lo más básico de lo más básico, y 45% de caída en las farmacias, de las ventas de las farmacias. Estamos hablando de medicamento y alimento. En esos dos rubros, en promedio, hay 40% de caída, un derrumbe muy, muy grande. En general, uno tiende a pensar que es parte del plan económico para frenar la inflación. Lo ha explicado el ministro Caputo y lo ha dicho el propio Milei. Vamos a atravesar un periodo de mucho dolor con alta inflación y recesión, es decir, con estanflación. Ahora también, lo que está quedando claro en este momento, que todos están viendo esta pelea política, insisto, insólita entre Milei y a los que identifica como la casta política, que son los que algunos identificaban como sus potenciales aliados, lo que se está viendo en este momento es, bueno, hasta dónde resiste la temperatura de la calle. Pero está claro también, y esto lo ha dicho con todas las palabras el ministro de Economía, Luis Caputo, que no era necesario la ley ómnibus como parte del programa económico. Y entonces la pregunta es, ¿qué era la ley ómnibus? Más allá de buenas intenciones y algunos capítulos que podían ser buenos en términos de que la economía fuera más competitiva o pudiera dar seguridad jurídica en algunos sectores para que haya inversiones a futuro. ¿Era una especie de circo para entretener mientras se espera que la inflación baje rápidamente o que el programa económico funcione? Fíjense cuando Caputo dice, no me importa, la ley de ómnibus no tenía nada que ver con el plan de ajuste fiscal que está llevándose adelante. De hecho, en la ley de ómnibus había un paquete fiscal con el impuesto a las ganancias, con las retenciones, con la moratoria y con el blanqueo con bienes personales, que le significaban 1,5% del PBI de mayores ingresos al fisco para cerrar el déficit fiscal. Y cuando Caputo lanzó el plan económico, el 40% del plan económico era mayores impuestos para cerrar el déficit fiscal. El resto, en teoría, era recorte de gastos. Fíjate lo que dice Caputo cuando plantea, se equivocaron los gobernadores, creyeron que nos iban a apretar porque si no nos pasaba el paquete fiscal, nosotros estábamos en problema y no podíamos hacer el ajuste para llegar al déficit cero. Mirá. Las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. ¿Ah? Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían, porque la mayoría pensaba lo que me estás preguntando vos. Vos, ministro, anunciaste que vas a ir a equilibrio fiscal y dentro de la ley tenías 1.4. ¿De dónde lo vas a sacar? Vas a venir con el caballo cansado. Y yo ya tenía medianamente los números, tenía un plan B y ya veía que estábamos yendo prácticamente a déficit cero aún sin la ley. El problema es que Milei no necesita al Congreso para hacer el ajuste fiscal y tender al equilibrio, que es la base de la estabilidad económica, de cerrar el déficit fiscal para que no haya más emisión monetaria y de esa manera ir ordenando paulatinamente la economía. Lo está haciendo en base a una licuación feroz de los ingresos de distintos sectores. En primer lugar, de los jubilados. Fíjense estos números. Ahora van a poner los números.
el 1,5%, que era el mayores ingresos por el paquete fiscal, por los impuestos, las retenciones, la suba del impuesto a las ganancias que se había bajado el año pasado con Massa y con el propio Milei votándolo en el Congreso, el blanqueo, la moratoria, bienes personales. Bueno, ese 1,4% está más que compensado por la licuación feroz que está habiendo en el sistema previsional y en otras áreas. Fíjense, el cálculo más conservador, la placa siguiente, es que la licuadora sobre los jubilados le va a ahorrar este año al gobierno 1,4% del PBI, exactamente lo que era la recaudación adicional por el paquete fiscal que el gobierno decidió retirar del Congreso para no entorpecer la ley ómnibus que después se cayó y que el gobierno ahora no la quiere volver a mandar al Congreso. La licuadora sobre los salarios públicos le va a significar un ahorro adicional de otro 0,5% del PBI. Acá hay algunos recortes de plantel de personal, pero básicamente es la licuadora, cerrando 16% de aumento la paritaria de estatales en enero, con una inflación que está muy por arriba de ese número. La licuadora sobre planes sociales, otro 0,4% de ahorro. Fíjense que por ahora hay muy poquita motosierra, hay mucha licuadora. Dejar simplemente que la inflación haga su trabajo. Los jubilados tuvieron 20% de aumento en diciembre cuando la inflación fue 25%. Y van a tener este primer trimestre 30% en marzo cuando la inflación va a ser 60-65% en el primer trimestre del año. Recorte de transferencias a provincias, esto sí es la motosierra, la pulseada en este momento con los gobernadores. Recorte de obra pública, otro de los anuncios y que se está instrumentando. Hay una paralización fuerte de toda la obra pública y eso está impactando sobre el empleo en el sector de la construcción, que tiene un fondo especial de desempleo y eso permite que haya empresas que hayan despedido 500.000 trabajadores de un día para el otro. Quita de subsidios, energía y transporte es lo que está empezando a partir de febrero con los aumentos en el boleto de colectivo en el AMBA a 270 pesos y los aumentos de luz que van a venir a partir de febrero, fundamentalmente en comercios minoristas, el impacto mayor y en un cuarto, 25% de los usuarios residenciales de mayores ingresos. Y el impuesto a los combustibles, que el kirchnerismo lo tuvo prácticamente 4 años congelado, estaba en su piso y Caputo ha empezado a descongelar, ha aumentado el impuesto de combustibles sobre combustibles que han aumentado más de 160% en un mes y medio y que le va a reportar una cantidad de ingresos muy importante. Es más, el impuesto a los combustibles, dice Caputo, le va a significar tantos ingresos como los que le iba a significar la suba de retenciones al 15% para todos los sectores. En este contexto, Milei se siente cómodo porque dice, si el ajuste fiscal lo estoy haciendo con la inflación, con la licuadora. Fíjense los números de la consultora analítica de lo que se ha ahorrado el fisco en distintas áreas en enero y por eso logró no solamente equilibrio fiscal en enero, sino superávit fiscal financiero, contando incluso los intereses de la deuda. Jubilaciones, pensiones y PAMI, hubo una caída del 42% en términos reales de los gastos en todo el sistema previsional. El año pasado, a valores de hoy, se gastaron en el sistema previsional 2,6 billones de pesos, este año 1,5 billones a valores de hoy, más de 1 billón de pesos de ahorro. Obviamente es dinero que no fue al bolsillo de los jubilados. Hay en subsidios económicos también menor, pero también un ajuste, eso es los aumentos de tarifa. En gasto de personal también hay una caída del 18% en los gastos, eso de nuevo es licuadora. Y así en el resto, en obra pública hay un recorte, hay una caída del 70% en términos reales, pero la licuadora es lo que le está facilitando el ajuste y el equilibrio de las cuentas públicas a Milei. Para eso no necesita el Congreso, necesita esta realidad, esta coyuntura. Fíjense en particular el tema jubilados. ¿Qué pasa a la placa siguiente? ¿Qué pasa con los jubilados? Caputo dijo que iba a haber
un ajuste del gasto previsional este año y se lo puso en el informe del FMI de solo 0,4% del PBI. Los cálculos que están haciendo algunas consultoras privadas como Marina del Poyeto es que si se mantiene la actual fórmula de movilidad previsional y no se modifica este año, el ajuste en el sistema previsional va a ser de 1,8% del PBI, mucho más que el paquete fiscal. Y en el caso de que se haga una nueva fórmula de indexación de las jubilaciones a partir de abril, en marzo es el aumento con la vieja fórmula de movilidad. Si se empieza con una nueva fórmula a partir de abril, incluyendo la inflación de febrero, el ajuste sobre los jubilados va a ser 1,4% del PBI, es decir, la licuadora funcionando ferozmente, porque obviamente los jubilados van a perder 2 meses muy inflacionarios, a los cuales no se los va a compensar lo que ha pasado en diciembre y lo que está pasando, lo que pasó en enero. Ese es el ajuste que en este momento está a todo vapor sobre las cuentas públicas. El gobierno festeja porque dice nos da independencia del Congreso y permite que Milei despliegue la táctica de confrontación frente a la casta. Y luego jugar a Javier Calvo con lo que ha pasado hoy en el enfrentamiento entre Milei e, insisto, gobernadores y legisladores. Hace un ratito lo veían a Martín Tetaz, del radicalismo al cual están denunciando en las redes sociales de zurdo, de kirchnerista y demás. Es decir, a sectores que han estado en Juntos por el Cambio y que Milei ha elegido como enemigos en una confrontación muy fuerte, que estuvieron trabajando en la ley ómnibus y ahora el gobierno pisa el acelerador con la licuadora del ajuste fiscal en una mano y con la confrontación política, construyendo políticamente, enfrentando a una parte de la dirigencia política que no es el kirchnerismo. Javier. Sí, indudablemente este operativo Venganza también busca castigar políticamente a los gobernadores. Los mostrábamos hace un ratito algunas caras. Cornejo de Mendoza, que fue uno de los que salió a replicar. Charlora, Puyaro, obviamente en la provincia de Buenos Aires. Porque salvo el conurbano, después todo el resto de la provincia de Buenos Aires también cae en la volteada con la quita de subsidios al transporte en todas las provincias. Que llevaría el boleto en algunos distritos a triplicarse. Boletos que ya están más caros. El boleto mínimo en Córdoba capital, 340 pesos. En Rosario, 340 pesos. Se triplicaría en el caso de Córdoba, 1.100. Estaban hablando las propias autoridades del municipio de Córdoba capital. Con lo cual, la idea de alguna manera no es solamente que el operativo Venganza pase por la licuadora o por la motosierra, sino por el castigo político. Que el costo político lo paguen los gobernadores. Ah, ustedes no me apoyaron, lo van a pagar. Habrá que preguntarse, más allá de alguna consultora sobre la cual hoy ha reposteado el presidente argentino desde Israel, una consultora desconocida, para todos los que hacemos política es la primera vez que escuchamos de esta consultora, consultora es muy interesante, cuenta de obligado. ¿Querés que lo mostremos? Porque a ver si se entiende. En este juego de enfrentamiento, donde uno tendría a pensar que en la calle o como adversarios o enemigos políticos de Milei van a estar el kirchnerismo y la izquierda, Belliboni, ahora no tiene relevancia lo que diga Belliboni o lo que diga el kirchnerismo en este momento, porque se opone a todo, se opone desde el minuto uno del gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Es intrascendente lo que digan. Y de hecho, si había una coalición en la cual Milei alineaba a los gobernadores y a la oposición dialoguista, no podían frenar la ley ómnibus o lo que Milei quisiera pasar por el Congreso. Por eso es muy importante hoy ver lo que dicen los gobernadores que hasta hace 10 minutos eran potenciales aliados de Milei. Uh-huh. Están fuera de juego. Belliboni estuvo 4 años en la calle con Alberto Fernández y no pasó nada. Uh-huh. Protestando contra el gobierno de Alberto Fernández. El kirchnerismo estuvo 4 años protestando contra Mauricio Macri y era lo que le facilitaba también la construcción política a Macri, diciendo ahí está el kirchnerismo que en cualquier momento vuelve y después volvió. Milei no ha elegido ni al kirchnerismo ni a Belliboni en este estadio como sus adversarios, sino, insisto, a los que eran sus eventuales aliados. Fíjense el posteo de Milei hoy diciendo que había sido un triunfo la caída de la ley ómnibus. Esto el presidente diciendo brillante hilo, uh-huh, brillante hilo,
el presidente mostrando un hilo de una consultora política que yo también desconocía, consulté con otros colegas y demás. Nuevos bueno, emprendedores. Deben ser no sabemos si es una consultora política que no sabemos. Bienvenidos. El presidente expresando cuál es su idea de lo que sucedió con la ley ómnibus. Y lo imperdible, ¿no? Uh-huh. Hemos visto al presidente sugerir muchas cosas de qué es lo que está pensando, retuiteando o haciendo mención a cosas que salen en las redes sociales. Y cita un hilo de esta consultora política Vuelta Obligado, que insisto, yo no tenía conocimiento, pero lo importante no es la consultora, sino lo que dice y lo que Milei ratifica. Y fíjense algunos párrafos. Dice, a ver, saquemos un poquito el graph. Para quienes analizan la política de modo tradicional, la caída de la ley ómnibus es un traspié de grandes dimensiones para el gobierno. Con la caída de la ley ómnibus ganó el gobierno, dice esta consultora. Todo lo contrario, que es la postura del gobierno, ¿no? ¿Y qué es lo que cree Milei? Y plantea dos puntos. Uno, que con este resultado, Milei enfrentándose a la casta política empieza a preparar el terreno para las elecciones legislativas del año que viene. Es decir, el propio presidente reconoce que está en este momento, cuando a 50 días, 60 días de haber asumido, donde está la inflación volando, viendo a ver si se derrumba la recaudación, el empleo, el nivel de actividad económica, está preparando el terreno para la elección del 2025. Pero eso, así piensa la casta, Maxi. El presagio del presidente de que la casta no quiere el cambio y se opone a los intereses argentinos se ve patente en la votación de esta ley en el Congreso y dice que en las elecciones del año que viene es por eso que el gobierno pedirá el apoyo de la población para barrer a la casta, configurar un nuevo Congreso y poder avanzar con el cambio. La casta te pone palos en la rueda, ayúdanos con tu voto y saquémoslas del Congreso. Está hablando de cuál es la estrategia para el año que viene. Así habla una... Perdón, yo salgo poco. Sí. Así habla una consultora política. No importa, pero por eso, no importa lo que dice la consultora, lo que importa es qué es lo que piensa Milei, porque claro, le dice Milei. Hilo imperdible. Sí. Está diciendo, el año que viene voy a construir, en la elección del 2025, y me voy a llevar todos los votos de esta oposición amigable, entre comillas, y van a ser míos, y con eso voy a tener una mayoría en el Congreso. El segundo punto de lo que dice esta consultora es que en segunda instancia el gobierno puede demostrar de esta manera que no pacta con la casta, sino que la doblega. Y que la herramienta para hacerlo es el financiamiento que los gobernadores necesitan. Es decir, el propio presidente no solamente reconoce que está pensando en la elección del 2025 de cómo construir en su enfrentamiento de hoy, está construyendo un relato para el 2025, sino que también ya blanquea que quiere doblegar a los gobernadores vía financiamiento. Con la billetera. Si algo hay que reconocerle a Javier Milei es que es muy transparente en sus intenciones. Es decir, que blanquea absolutamente cuál es toda su estrategia. Sí, no las disimula, pero claro, vienen réplicas de todas maneras. Fíjate lo que dijo el gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro, por ejemplo, uno de los apuntados como traidores en el día de ayer, en la noche de antes de ayer, por haberse caído la ley ómnibus, y que también con el tema del boleto y del corte de asistencia del Estado Nacional a los subsidios en las provincias para el transporte público, es uno de los más afectados, teniendo a Rosario y Santa Fe como dos centros urbanos muy importantes de la República Argentina. Fíjate lo que dijo Puyaro. Podemos hacer cargo de lo que Nación nos manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande. Nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante. Como siempre, la provincia de Santa Fe sola le puso el pecho a todos los problemas. Y así vamos a volver a ponerle el pecho una vez más a los problemas que tiene la República Argentina. Pero ahora una sola cosa, no vamos a permitir que vengan a avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia. Puyaro y Yaryora, el gobernador de Santa Fe, Puyaro y Yaryora, el gobernador de Córdoba, Puyaro lo que está enviando como señal, que es su sostén político en Santa Fe, es Milei quiso poner las retenciones y nosotros lo frenamos. Uh-huh. Recordemos que Puyaro es el que desplazó al peronismo
de los últimos, ¿cuánto? ¿30 años en Santa Fe? Sí, un poco menos, un poquito menos. Es decir, tenía que de estar gobernado por el socialismo. Por el socialismo, pero que dio un batacazo el radicalismo con Juntos por el Cambio en Santa Fe de la mano de Puyaro. Arrasador. Y ahí tienen un punto, digamos. Milei, que prometía, se cortaba un brazo si subía impuestos, les quiere poner retenciones. Lo mismo hace Yaryora del peronismo cordobés. Es un peronismo que ha ido y venido con el kirchnerismo, pero que en los últimos tiempos, una Córdoba macrista a full, se ha enfrentado fuertemente con el peronismo. Antes con Schiaretti y ahora con Yaryora, ¿no? Que se ha enfrentado al kirchnerismo. Pero también salió con este tema del subsidio al transporte y la quita del subsidio a transporte en las provincias. Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, un aliado, si tiene que tener un aliado Milei, es Cornejo. Sí, es de los duros de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de los duros en el sentido pro gobierno, muy cercano al gobierno. Y plantea la eliminación de subsidio de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el pacto fiscal de 2017, que es de donde se agarró hoy, al menos el vocero presidencial Adorni, para justificar la medida. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo. Incluso hoy, a la mañana, Adorni hablaba de igualdad, ¿no? Y entonces, la pregunta que había que hacerse era, ¿igualdad? Pero si a los de las provincias le sacan todo y al de la ciudad y el Gran Buenos Aires, los recortan nada más. Si quieren, podemos escucharlo a Adorni hoy a la mañana hablando de este corte de los subsidios. Durante enero se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a provincias, así que se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales que solo buscaban el beneficio de sus representantes, para el empleo militante. Entendemos que si todos estamos haciendo un esfuerzo, especialmente la gente, el que trabaja y el que todos los días la pelea en la Argentina, entendemos que también el esfuerzo tienen que hacer los gobernadores. A ver, vamos a explicar. El gobierno ha cortado este fondo de compensación de los subsidios en el interior del país. Uh-huh. Es una porción mínima, es menos del 0,1% del PBI, sí. Son 100 mil millones de pesos, que era un subsidio adicional que había al transporte colectivo en el resto del país. Pero el grueso del 0,5% del PBI de subsidios al transporte, trenes y colectivo está concentrado en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires. Claramente fue hoy operativo venganza, fue una señal a los gobernadores. Lo que sucede es que en todo el país el boleto colectivo es mucho más caro. Era mucho más caro que en la Ciudad de Buenos Aires hasta este último aumento en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Mar del Plata valía 300 pesos hace rato ya el boleto colectivo. En Corrientes vale 600 pesos. La Ciudad de Buenos Aires, el conurbano había quedado en mitad de tabla con este último aumento en relación con el resto de la ciudad. Si se le saca este subsidio adicional al resto del país, se amplifican la diferencia, porque en muchos casos en Córdoba se puede ir a 1,000 pesos, uh-huh. O en Corrientes se puede ir a 1,000 pesos el o arriba, mínimo. O en 1,100 pesos el, mínimo. El boleto mínimo. Eso es lo que están protestando no solamente gobernadores, sino también intendentes, sí. Que ya le venían diciendo al gobierno, sáquenle los subsidios al AMBA, a la Ciudad y Gran Buenos Aires, que Milei hizo esta semana. De hecho, por eso, para separar, el aumento del boleto de colectivo en el AMBA era una medida impostergable. Y de hecho el gobierno quiere manejar con mucho cuidado el tema de la SUBE, y ahora vamos a ir porque hay todo un reempadronamiento de la SUBE, para ver si se identifica la tarifa social para que en vez de pagar 270 pesos, paguen menos, paguen 130 pesos algunos sectores. Y el que no tenga SUBE registrada, a partir de abril, en vez de pagar 270 pesos, va a pagar 430 pesos, pague más. Pero fíjense estos números del subsidio, a ver si podemos mostrar el primer gráfico, el subsidio al colectivo, el precio del boleto de colectivo, a dónde había caído y cómo la Argentina había hecho, sobre todo en el AMBA, un despropósito de precios relativos con el boleto de colectivo. El boleto de colectivo valía 60 pesos ante el primer aumento de Milei, que lo llevó a 77 y ahora a 270 pesos. Estaba acá, esto es en precios a valores de hoy. A fines del gobierno de Macri estaba en 370, a principio en el 2002, a ver si se ve, se ve por allá,
allá en el 2012, al principio del gráfico, a valores de hoy, estaba en 550 pesos. Y esto no fue para todo el país. Este abaratamiento del precio del colectivo fue en el AMBA. El correlato de esto es que el 90% del costo de operar los colectivos, los 18.000 colectivos del AMBA, lo ponía el Estado. Es como si fueran las empresas de colectivo, empresas estatales. A ver si podemos ver el gráfico siguiente. Y solo el 10% lo cubría la tarifa. Cuando en otras épocas, incluso durante el gobierno de Cristina, la placa siguiente, por favor. Bueno, esta placa lo que muestra es la pelea por el precio del boleto, lo que decíamos, ¿no? En Córdoba capital, en Paraná, en Rosario, lo que dicen los gobernadores o los intendentes de esas ciudades es que sin subsidios iría a 1.100 pesos, 1.000 pesos el colectivo. Ciudades que ya tienen un boleto de 300 pesos en algunos casos, 400 pesos, otras 500 pesos y demás. Y en Ciudad de Buenos Aires ahora el boleto está en 270 pesos, sin sube son 430 pesos, en el AMBA con sube 294, sin sube sería arriba de 470 pesos. Ahora sí, el gráfico siguiente. ¿Cuánto de la operación de un colectivo hoy cubre la tarifa? Bueno, esto, antes de este aumento que se aplicó esta semana, cubría el 10%. En otros momentos se cubría el 40%, incluso, fíjense, durante la época del gobierno de Cristina, aún así se cubría el 40% con la tarifa y el resto del subsidio. Hoy el 90% era subsidio y solo el 10% la tarifa. Lo que se está buscando es achicar eso, que la tarifa cubra un poco más del costo de operación de los colectivos. Fíjense, la placa siguiente, en todas las partes del mundo, incluso en Latinoamérica, se subsidia el transporte y el autotransporte en particular de las grandes ciudades. Pero en el AMBA se subsidia el 90%, sobre el 10% cubría la tarifa. Fíjense, en Rosario, en cambio, o en Córdoba, el 30% lo cubre la tarifa, el resto es el subsidio. El 70% el subsidio, el 30% es la tarifa. En otros países, en otras ciudades, en Montevideo, más del 60% lo cubre la tarifa y el resto del subsidio. En Bogotá, más del 80% lo cubre la tarifa y el resto es el subsidio. Cuando hablamos de la tarifa, es el usuario. Lo que sucede es que estos ajustes acelerados, digamos, del boleto de colectivo y de quita de subsidios, están dando en un contexto que era el que contaba al principio del programa, de derrumbe del nivel de actividad, de licuación feroz del ingreso de la mayoría de los trabajadores, de los informales, de los jubilados. Y bueno, la pregunta es si soporta o no soporta la calle. Y lo que están reclamando los gobernadores es, bueno, este era un ajuste reclamado para el AMBA, pero ahora va a ser coparticipado también en el resto de las provincias. Sí, y ven que no se aceleran de la misma manera la quita de subsidios en las provincias, que el gobierno anunció hoy que era cero, no le manda un peso más, mientras que en el AMBA la idea es seguirlo reduciendo. Si no me equivoco, el ministro de Economía había planteado irlo reduciendo por año de a tercios, hasta que desapareciera el subsidio también en el AMBA, pero eso indudablemente tiene otra velocidad diferente a la que ya se plantea en las provincias y por lo cual los gobernadores lo toman como un castigo. Insisto, habrá que ver si en esta jugada, no solamente de presupuesto, no solamente de financiamiento, no solamente hacia el déficit cero, sino la jugada política del castigo, de la venganza contra los gobernadores, le sale bien a Milei, porque el gobierno, Milei en particular, apuesta a que la sociedad, en todo caso, se lo cargue la responsabilidad a los gobernadores o a los intendentes de esas ciudades principales donde se va a triplicar el boleto, pero tal vez pasa que la gente se lo termina facturando a Milei. Ahora la vamos a seguir, lo voy a hacer jugar también a Carlitos Burgueño, porque ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Cuál va a ser la respuesta desde el punto de vista económico? Hace minutos se conoció que también frenaron la transferencia del Fondo de Incentivo Docente, ahora van a ver los números. El año pasado, en enero, habían transferido por el Fondo de Incentivo Docente creo que más de 47.000 millones de pesos a las provincias. En enero fue cero de transferencia del Fondo de Incentivo Docente, que para algunas provincias es un complemento de los salarios que pagan las jurisdicciones provinciales. Pero ahora va a contar Carlos la respuesta de los gobernadores. Quería mencionar simplemente que los números
del transporte que mostramos es del economista Rafael Schiadaresis, que es un experto en transporte, y la verdad es muy interesante lo que viene siguiendo y que venía contando siempre. Es un descontrol lo que está pasando con el sistema de transporte urbano en el AMBA. Eso hay que corregirlo. Lo que pasa es que en esa corrección y en esa volteada, Milei se mete en su pelea, en su pulseada política, que el propio Milei reconoce es porque está pensando en la elección 2025 con los gobernadores y con parte de la oposición que hasta ahora tenía diálogo con el propio Milei. Está Alejandro Pueblas en La Plata. En La Plata. Ahí está Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Dos problemas hay en la ciudad de La Plata. Primero, nadie puede cargar la SUBE. Es muy difícil conseguir un lugar que te cargue la tarjeta SUBE. Y el otro, obviamente, los aumentos. Mira, justamente llega el colectivo. Maestro, te molesto. ¿Te complica el aumento en el transporte? Sí, definitivamente. ¿Lo sentís en el bolsillo, en el día a día? Sí, tal cual. ¿Cómo haces las cuentas ahora? ¿En qué te ahorras, por ejemplo? Y en alimentos, capaz. ¿Ahorrás en alimentos para pagar el transporte? Y capaz que sí. ¿Crees que está bien el aumento, que es justo? No sé, para mí no, pero bueno, no sé, capaz yo soy del interior y capaz que si voy allá... Ya es más caro. Caro, entonces, nada, es un poco y un poco, qué sé yo. O sea, acá trabajo acá, hoy vivo acá y sí, me sale caro. Yo. Bien, muchas gracias, maestro, muy amable. Mirá, viste, seguimos, mirá, el muchacho justo del interior, Maxi, que sale más caro y cuando viene acá sí, más sí, barato, claro, sí, hace años que viene diciendo en las provincias que en el AMBA se paga muchísimo más barato. Maestro, ¿tomás colectivo todos los días? Tomo todos los días, colectivo. ¿Qué te genera el aumento, esta quita de subsidio en realidad? El aumento se refleja que nada, que cuesta más, pero también cuesta más cargar la SUBE. ¿No puedes cargar la SUBE? No, estoy hace una hora esperando el micro que pasa de largo, está lleno, no hay poca frecuencia. Después me encuentro que no puedo cargar la SUBE en ningún lado, ahora tengo que pedir boleto. No te dejan, o sea, no te dejan pedir boleto. Tengo plata para cargar la SUBE y no la puedo cargar. ¿Y cómo haces ahora en el día a día con el tema de la quita de los subsidios? No, por ejemplo, con el micro, bicicleta. Ahora, ¿bicicleta? Sí, bicicleta, olvídate. No tomás colectivo. Si no, no llegás a fin de mes. Voy a dejar, no, ya no llego desde antes, no por el colectivo, no. No llego desde antes, de verdad nunca llego. Pero, gracias, muy amable, nada, Eugenio. Bueno, otra problemática, Maxi, fíjate, bicicleta. No más colectivo, bicicleta. El colectivo, en términos relativos... Se había abaratado muchísimo en relación a otro tipo de servicios o productos de... Mira, no lo dejaron subir. Perdón, Maxi, no lo dejaron subir. Este joven no puede volver a la casa porque no hay lugar para cargar la SUBE en la ciudad de La Plata. Y le preguntan a los choferes a ver si lo pueden llevar o le da el efectivo. Y te bajó recién, te acabo de bajar. No, que nunca te dejan. No tienen ni siquiera compasión de decir yo pago boletos, se lo puedo pagar. Le das el efectivo, pero no puedes subir. Alejandro, hay dos problemas con la SUBE. A ver, atención con esto, Maxi. Sí. Sí, contame. Sí. No, atención con esto porque está pasando muchas quejas de gente que viene caminando muchísimas cuadras, Maxi, o tener que llamar a un familiar que lo venga a buscar o algo porque nadie te carga la SUBE en la ciudad de La Plata. Está complicado desde hace aproximadamente 48 horas. Sí. Alejandro, gracias. Lo tengo a Gonza Sorgo en Constitución. A ver si podemos explicar bien lo de la SUBE. Una cosa es que hay problemas para cargar la SUBE. Uh-huh. Y otra cosa, hay que registrar la SUBE. Tengo entendido que en 3 días se registró más de 500.000 personas. Sí. Porque tenés que registrar, hacer un reempadronamiento de la SUBE para, a partir del 1 de abril, no pagar 60% más. No pagar 430 y pagar para el tramo mínimo en el AMBA 270. Es correcto, es correcto. El tema es que hay como una confusión respecto al plazo para registrar la SUBE. No vence mañana, vence el 31 claro, de marzo. Lo que pasa es que también a través de la SUBE, aquellos que tienen tarifa social pueden acceder al 130 pesos de colectivo en el cruzamiento de datos. Uh-huh. Yo no sé si lo están haciendo eso o lo están implementando ya. Está en 11, Gonzalo Sorgo. Gonzalo, ¿qué pasa ahí? Maxi, buenas noches. Sí, estamos en este caso en la estación 11. Recién hablaba sobre el registro de la SUBE y cómo se carga la SUBE. Bueno, eso en este caso sucede en el sector del tren. Pero ahora lo que estamos viendo es esta fila para tomar el colectivo y volver a casa. ¿Es así? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Cómo se siente o cómo se ve reflejado la suba del boleto en el bolsillo? La suba del boleto está re caro ahora. ¿Sí? Sí, no alcanza más. ¿Cuántos colectivos se toma para venir a trabajar o para volver a su casa? Tengo que tomar un tren, 2 colectivos más, no alcanza más. ¿Cuánto gasta por día? Ponerle 2.000, 3.000 pesos.
¿2.000 entre 3, 2.000 y 3.000 pesos? Sí. ¿Sí? ¿Y para ir a laburar cómo hace? Y ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Voy a seguir con otro testimonio, gracias, ¿eh? Pero mirá la larga fila que hay. Y si te parece, Maxi, yo voy a hablar con... voy a tratar de hablar con varias personas. Recordemos que el mínimo es 270 pesos, boleto de colectivo. Ahora, tenés algunas líneas que van a una distancia un poco más larga y puedes llegar hasta más de 2.000 pesos el boleto. Vení acá, vení. Un muchacho con su nena. Buenas noches. Nieta. Su nieta. ¿Cómo es su nombre? Lucas, Marcelo. Marcelo, ¿cómo se ve reflejado la suba del boleto en el bolsillo? Mal. Primero que te suben un montón. Segundo que ahora no tenemos tren por la poca agua que cayó. Y a la noche yo tomo a las 10 y 17 el último tren. Porque achicaron otro tren más. Si subí tanto el boleto, no achiqué los recorridos. ¿Cuántos colectivos o por lo menos cuánto transporte público se toma por día? Tengo colectivo, tren y después camino. Porque no puedo venir en bicicleta porque nos cortaron el último tren. ¿Cuánto gasta por día, sabe? No. Si me pongo a fijar, te rompe la cabeza. ¿Y tu nieta qué edad tiene, perdón? 5. 5, porque también recordemos, Maxi, que esto es un dato fundamental. Si las personas tienen más de 3 años, los niños, van a empezar a pagar más si no están registradas en la SUBE también. Tienen que tener SUBE para viajar. Bien. Es así. Los dos tienen que tener SUBE, sí. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Viene colectivo, le están diciendo, mira, pasa esto, Maxi, ¿eh? Si no se levantan porque viene el último, tienen que esperar una hora más. Está ahí. Está bravo el tema. Y eso que es tarde. De colectivo. Gonzalo, gracias, ¿eh? Como siempre, muy amable. Ahí está Gonzalo Sorgo. Vamos a hablar en un ratito del posteo en hebreo de Milei, un pasaje bíblico con el tema de Moisés, que generó hoy bastante diálogo, si se quiere, entre la dirigencia política, las redes sociales. Carlos, ¿cuál es el mensaje de los gobernadores? ¿Vos ves ahí algún acercamiento? ¿Están buscando algún canal de diálogo? No. Bueno, sí, pero no lo hay. A ver, primero... El primer capítulo, esto recién empieza y esto va por etapas. El primer capítulo fue la obra pública. Estamos hablando de los fondos que no son coparticipables. ¿No? Para que la gente más o menos entienda qué estamos hablando. Hay impuestos nacionales, IVA, ganancias, etcétera, que por ley, por constitución, el gobierno está obligado a enviar a las provincias. El 51% de lo que se recauda de IVA, de ganancias, va a las provincias. Eso no puede tocar, no lo está tocando. El tema es un gran capítulo, una gran pelota de plata, que se llama transferencias automáticas o discrecionales. Sí, cada uno, no automáticas o discrecionales. O sea, cada uno póngale el nombre que quiera, que son cuestiones que vinieron quedando de la historia y por lo cual, por tradición, no porque esté por escrito por ley, sino por tradición, el gobierno nacional le envía a las provincias. Ahora, después la tanda... Vos el fondo de incentivo docente. Sí. ¿No? Bueno, es una transferencia discrecional. ¿Ustedes se acuerdan de dónde viene eso? ¿El fondo de incentivo docente? Hagamos un poquito de memoria. De la oblea de la época de Menem. Mm. Viene de la Rúa. ¿Ustedes se acuerdan? Había que comprar una oblea para pegar en el auto. Mm. O en el yate o en el avión. Eso de la Rúa lo traslada a fondos nacionales, pero en ningún momento hubo una ley que obligara a la nación a enviar una X cantidad de dinero para cubrir ese fondo de incentivo docente. El primer capítulo que frena a la nación, Milei, es la obra pública. El segundo es este. El subsidio al transporte, el tercero es el fondo de incentivo docente. Pero hay más. Ahora me vas a contar de si esto va a significar que pueda haber cuasimonedas en las provincias o no, si no tienen fondo, o creación de nuevos impuestos. Las provincias pueden crear todos los impuestos que quieran, pero también son autónomas y más. Bueno, ¿qué es lo que han hecho en las últimas décadas? Bueno, hay imágenes del presidente que están llegando desde Israel que se están viralizando en las redes sociales. Son estas imágenes donde, bueno, veámosla. Esto frente al Muro de los Lamentos. Sí. Y es un ritual tradicional del judaísmo. Está
Efectivamente, bailando, es una religión muy festiva y, digamos, este tipo de bailes, de cantos, la noche, muy alegres. Cuando cae la noche, cuando aparece la primera estrella en el Muro de los Lamentos, se canta, se festeja, se Exactamente, en algún momento se había viralizado también Mansur, que tengo entendido, claro, tampoco es judío, pero que también disfrutaba del baile y de la música. Posteó en hebreo, Milei, que no sé si sabe hebreo, digamos, pero puede aprender. Claro, o ha aprendido tardíamente, pero posteó algo muy sugestivo. Sí, tres versículos que... esto fue en Instagram. Son reproducciones del Viejo Testamento, en la parte donde Moisés castiga al pueblo hebreo mientras está haciendo las tablas de la ley, castiga al pueblo hebreo porque empiezan a... endiosar a un becerro de oro, ¿no? Empiezan a adorar a un becerro de oro. Entonces ahí, en esa parte del Viejo Testamento, plantea que vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira, escribió Milei, y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Esto es lo que se interpretó, y ahí teníamos un posteo de Maslatón, un hábil hombre de las redes sociales. Y alguien judío, que ha ido a una escuela judía desde chico y aprendió hebreo. Que además, en los momentos donde estaba de romance con Milei, hablaba mucho del judaísmo. Sí. Y lo tomó como un llamado a romper la institucionalidad, ¿no? Me parece un poquito exagerado lo de Maslatón. Pero el mensaje cuál es, una especie de castigo... A los traidores. A los traidores. Ese es un poco el mensaje. Es un mensaje, castigo a los traidores. ¿Cómo van a endiosar, decía el fragmento que reprodujo Milei del Viejo Testamento, cómo van a endiosar esto? ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Bueno, los pecadores en este caso, lo que se interpretó políticamente es que los pecadores vuelven a ser los del bloque dialoguista, los de los gobernadores. Y las tablas de la ley. Por eso serán castigados. Las tablas de la ley, que era la ley. Vendría a ser él y Moisés. O la ley Omnibus, que le decidió retirarla. Sí, ponele, tan importante al final no decir, Me parece bastante forzado, ¿no?, el argumento y demás, pero lo que sí es cierto es que está enviando un mensaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde él ve que tiene una misión que trasciende... la mera cuestión del porteo de los legisladores. Sí, y que él tiene algo de la fuerza del cielo. Y que de alguna manera quienes no crean en él tronará el escarmiento. Serán castigados. ¿A qué se refiere? ¿Al peronismo? A todos. Hoy la confrontación, insisto, es con un grupo de legisladores y gobernadores que eran sus eventuales aliados, lo que se llamaba el kirchnerismo la llamaba la oposición colaboracionista. Otros, en otro tono, lo llamaban los dialoguistas. Ahora son los traidores, los enemigos. ¿Quiénes están en la mira del gobierno de Javier Milei? Se ha hablado mucho de esto también, porque también el que juega es Mauricio Macri. Exacto. Es decir, el establishment económico lo que quiere es que Milei tenga resultado. Quiere que no vuelva nunca más el kirchnerismo y que Milei se deje de estar haciendo jueguito para la tribuna y empieza a tener resultados. Listo el billete económico, los grupos mediáticos más poderosos, las empresas más grandes y demás empiezan a jugar fuerte. Y veo que hay algunas declaraciones o unos mensajes de colegas que son fervientes seguidores del expresidente Macri y que lo han sustentado a Milei, que empiezan a apuntarle a algunos colaboradores del presidente. Básicamente a dos, a Santiago Caputo y a Nicolás Poste, al jefe de gabinete. Y algunos dicen, ahí está Macri, que quiere hacer un takeover del gobierno y quiere entrar con un nuevo jefe de gabinete y con un gabinete de más peso, con gente del PRO en el gabinete. Sí. Ahora lo que están apuntados, hoy igual Adorni dijo, no estamos pensando en ningún desplazamiento, pero los que están apuntados son estos cuatro funcionarios que responden a acuerdos con provincias. Ahí tenemos a los tres cordobeses, Giordano de ANSES, Mogueta de Transporte, el hombre que cortó los subsidios a las provincias, y Tiliar del Banco Nación, que forman parte del cordobesismo peronista y que ya llora. El gobernador siempre aclara que fue un arreglo que Milei hizo en todo caso con Schiaretti, no con él.
Yarchora dice, yo no soy Schiaretti. Pero bueno, están apuntados. De hecho, Giordano lo contaba ayer Carlitos, con más ahínco, le facturan que su esposa, que es diputada nacional, votó en contra de varios incisos y está considerada, está en la lista oficial de traidores. Y la sumo a Flavia Rollón, que estaba justo en Bruselas, justamente en un viaje para promover las inversiones en minería, porque es un arreglo, es un pacto de con el gobernador de Salta. Con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que también está apuntado dentro de los traidores, no como Juntos por el Cambio, sino de los peronistas que no están dentro de Unión por la Patria. ¿Por qué hablas de cuasimonedas y pones el interrogante si pueden volver, Carlos, las cuasimonedas? A ver, estábamos hablando, comentando antes los capítulos donde les van a faltar plata a los gobernadores. Obra pública, ahora transporte, educación, pagar sueldos, todo plata que se cubría con estas transferencias automáticas. Si un gobernador no tiene plata para cubrir estos capítulos, tiene tres opciones. O saca de ahorros, o sube impuestos, o el boleto del transporte, o un mix. Esos tres. O una cuarta opción, que es una cuasimoneda. Ya lo hizo La Rioja. Pero si no empieza... O recorta gasto, dice Milei. Claro. Bueno. Tiene estructura sobredimensionada. ¿Vos conocés algún gobernador que decía, es verdad, esto está sobredimensionado, voy a bajar el gasto, voy a hacer un ajuste y con eso voy a trasladar plata para no subir el transporte? Nadie. Gracias, colegas. Muy amable. Ya está llegando Mariana Contartesi al aire de A24. Quédense con ella. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas aquí en esta misma señal. Chau, pásenla bien.